¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Remo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Jump Force. En el día que estamos dándole duro a este DLC. Si oís un ruidito de fondo, vale, que sepáis que es que tengo el ventilador porque me estoy cociendo de calor. Y vamos con el último día vídeo de hoy, porque la verdad es que después de esto me ha apetecido bastante jugar a Jump Force, ¿vale? Así que a lo mejor tenéis más vídeos en el canal. Bueno, depende de vuestros likes, compañeros. Ya sabéis que cuantos más likes, más fácil es de que haya más vídeos, ¿vale? A más likes, más vídeos, compañeros. Vamos con las misiones de Kachuji Boyu. Los que les guste My Hero Academy me van a poner a parir. Kachuji Boyu Bokugo. Voy a llamarlo Federico, ¿vale? Mira, Kachuji Bakugo, ¿vale? Tenemos dos, ¿vale? Tenéis otra misión hecha. La primera, pero bueno, vamos a ver la de explosión. Esta de explosión, ¿vale? Y la que hicimos en el otro vídeo de Majin Buu, creo que estas son gratuitas, ¿vale? Que luego están las otras. Bueno, esta de Bakugo y Célula es una que tengo por hacer, porque la verdad es que me da bastante pereza. Pero estas nos las dan si compramos el DLC, creo, ¿eh? Ojo, no me hagáis mucho caso porque como me salen de sin más, no lo tengo claro. Así que empezamos con explosión, compañeros, y esperemos que tengan un poquito más de sentido en los diálogos. Sé que hay tironcillos, ¿vale? Hay pequeños. Antes de que Kachuji Bokugo se convirtiera en miembro de la Jump Force, navegador, Remo Dolorosa y yo estamos en esta misión. Vamos a jugar con Naruto. Vale, por cierto, a lo mejor notáis pequeños tironcillos en la grabación. Me he dado cuenta en el vídeo anterior, porque no me ha dado tiempo a rectificarlo en los anteriores vídeos. No sé qué es lo que le pasa, porque es que sinceramente no me detecta el fallo, así que perdonadlo. En estos vídeos intentaré próximamente repararlo y que se vea de la manera más correcta posible, ¿vale? Dicho esto, continuamos. Navegador, la verdad es que esta vez trabajaréis por separado. Los Venoms han atacado a varias ubicaciones. Separaos para investigarlo. Maestro, tú irás a Hong Kong. Naruto, ve al Valle del Fin, por favor. Veo fatal, tú. Entendido, vamos, Remo Dolorosa. Navegador, Naruto, sobre el Valle del Fin. El Venom está usando una actitud explosiva para sembrar el caos. ¿Explosiva? ¿Será deidad de los Akatsuki? No lo sé, compruébalo allí mismo, por favor. Eso está hecho, déjamelo a mí. Deidad. A ver, vais a llamarme cateto por no saber tampoco de Naruto. Yo, los que más he visto, ha sido, bueno, Death Note, Attack on the Titans, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Y algo de One Piece. ¿Vale? Todo lo demás me pilla de nuevas. El Valle del Fin. Los Venoms también han atacado aquí. ¿Dónde están? Salid, Venoms. Esta pantalla es nueva. Bakugo, ¿quién se supone que eres? La verdad es que la estética del personaje mola un montón, ¿eh? No es de Deidara. ¿Quién eres? ¿Por qué iba a decírtelo? Ja, 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 qué valor. ¡Ah, maldita sea! Este lugar es peligroso para estar solo. Parece que un Venom se está volviendo loco y está usando una actitud explosiva. ¿Quién es un Venom? ¿Dónde has oído eso? ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Una actitud explosiva? Ese es mi don. Llevo todo el día luchando contra Venoms y resulta que ahora soy uno de ellos. ¿Qué clase de informe te han dado? Supongo que eres uno de esos inútiles de la Jump Force, como Deku, ¿no? ¿Tan idiotas sois en la Jump Force que os creéis esas tonterías? ¿Cómo? Como sigas hablando mal de la Jump Force, vas a cobrar. Ah, ¿quieres pelea? Vale, demuéstrame de lo que eres capaz, Jump Force. ¡Vamos! ¡Adelante! Bueno, a ver, tendría más sentido que hubieras metido a alguien de My Hero Academy contra alguien de My Hero Academy. Pero no, si quieres meter a Naruto. La llevas puesta. Vale, por cierto, al final de las misiones, como no nos van a dejar jugar, ojo, 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 ojo. Vaya paliza le estamos dando, ¿no? Vaya paliza se ha llevado, compañero. Vaya cacho de perfect.
Vaya cacho de perfil. Madre mía, bueno, claro. Puf. Pero si eran más complicadas las misiones del anterior DLC, ¿por qué estas son tan fáciles? Uf, uf, parece que sabes de lo que hablas. Deberías unirte a la Jump Force. Nos vendría bien tu ayuda. Cállate. Venga, no seas así. Puedo ocuparme de esto yo solo. Zanjaremos esto la próxima vez. No dejes que los Venom te pillen, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Katsuki Bakugo. Bakugo. Soy Naruto Uzumaki. Uzumaki. Cuídate y no dejes que los Venom te pillen a ti tampoco. Te he dicho que cierres el pico. Ah, este es como el Vegeta de My Hero Academy, más o menos, ¿o sí? Por eso me mola el personaje, ¿no? Yo soy muy de Vegeta, ¿sabes? O sea, yo siempre soy de los que he pensado que Vegeta es más fuerte que Goku porque... Sí, porque sí. Porque Goku en el fondo es... Y Vegeta, ole. Mi explicación lógica, normal y con mi teoría aparte, ¿sabes? Vale, me dan 10 puntitos de mojoncete. Son puntos de experiencia, que bueno, por 10 puntos no me van a matar ni me van a quitar de pobre. Bueno, compañeros, 10 puntos son 10 puntos. Y vamos con la siguiente misioncilla. Por cierto, espérate, ¿habrán metido más misiones libres? En experto. No. En muy difícil. No. En difícil. ¿Habrán metido algo de...? Es que aquí sí que metieron. Pero aquí no han metido. A ver. No veo ninguna. En normal. Ah, mira, sí. Aquí hay más misiones. Bueno, estás para mañana. Y en fácil. En fácil no han metido nada. Pues tenemos en normal dos misioncillas aquí. Bueno, ya os digo que esas las haremos mañana. Hoy vamos a hacer las importantes y mañana hacemos las otras, ¿vale? Hoy vamos a hacer con la Jump Force Bakugo. Que se supone que una vez que hagamos esta, es cuando Bakugo se nos une ya a la Jump Force, ¿vale? Has dicho que te llamabas Romeo Dolorosa, ¿no? Pareces bastante fuerte. Lucha contra mí. ¿Huyes? Venga, vamos, veamos de qué eres capaz. Cachán, nadie aceptaría un desafío así. ¡Cállate! ¿Qué tramáis? ¿Una riña de niños? Ah, ¿tienes algún problema conmigo, viejo? Chaval, tienes agallas. Tú antes eras igual. Nunca fui tan vulgar, Kakaroto. En serio, creo que os parecéis mucho. Deku, ¿quiénes son estos viejestorios? ¡Toma! Kachan, se trata de Son Goku y Vegeta, son muy fuertes. Me gusta cómo suena eso. Vegestorios, lucha contra mí. ¿Quieres entrenar? Vale, seré tu compañero. Vale, nos enfrentaremos a los tres. ¿Cómo? Puedo hacerlo yo solito, idiota. No seas así. Venga, podemos con los tres. Gracias. Deku, serás desgraciado. Venga, me gustaría entrenar. A ti también, ¿verdad, Romeo Dolorosa? Sí, compañeros. Vale, vayamos a la sala de entrenamiento. Vale, entonces ahora tenemos nosotros al personaje. No es como en la de Majin Buu, que no nos dejaban al personaje. Vale, cuando queráis, chicos. Bueno, voy a hacer la misión con mi personaje. Bueno, con el primero que me salga. Si es con Katsugi, pues con Katsugi. Si es con mi personaje, con mi personaje. Porque luego jugaremos una partida con Katsuki. Vale, es con el personaje, así que Goku, compañero. Requiescat un pache. Y además es que te vas a comer un Kamehameha de los guapos. Mira, niño, ¿a dónde vas? Kamehameha. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, papi! ¡Ah!
Ojo que nos vamos a comer la Genkidama, pero con patatillas además. Nos comemos la Genkidama con patatuelas. Venga, según baja. Uy. Que te he dicho que te voy a derrotar con un Kamehameha, tío. Pa' tu casa. Pa' su casa, compañeros. Ojo, nivel 13, Katsuki. Pues me ha subido más que Majin Buu. Majin Buu. Bueno, claro, es que Majin Buu a nivel 9. Y la faena es que como no lo manejas, no sube experiencia en esta misión. Aquí lo hubiéramos podido manejar, pero bueno. Quiero hacerle su misión el solito, compañeros, que lo veamos en vivo. Uf, uf, y bien. ¿Creéis que podéis levantaros después de esto? Imposible. Uf, sois mejores de lo que pensaba. Enhorabuena. Sí, me ha sorprendido. Muy bien. Ah, no me lo puedo creer. ¿Estáis bien? Son Goku, Vegeta, muchísimas gracias. Deku, ¿de qué estás hablando? Esto no ha acabado todavía. Vale, cálmate. Entrenaremos siempre que quieras. Pero vamos a dejarlo por hoy. Ah, maldita sea. No me gusta ese comportamiento, pero sí es tu espíritu. Cállate. Uf, supongo que puedo seguirte la corriente. Gracias. Para mí no ha sido suficiente. Romero Rosa, lucha contra mí. Supongo que te habrás preparado, ¿no? Allá voy, Romero Rosa. De verdad, Vegeta, es como tú. No se parece nada a mí. Si lo he dicho yo y no conozco al personaje de nada, el de Bakugo este. Pero bueno, vamos a hacer ahora una misioncilla con él, compañeros. Y a gozarla. Me ha gustado, o sea, me ha gustado estas misioncitas. ¿Ves, por ejemplo? Son misiones absurdas, ¿vale? O sea, no tienen ni pies ni cabeza. El orden lo he hecho además mal. Porque primero iría la del otro vídeo y luego iría la primera que hemos hecho. O sea, no, primero la primera que hemos hecho aquí. Luego en medio iría la del otro vídeo. Y la última que hemos hecho aquí. Pero bueno, lo hemos hecho así, compañeros, y bien hecho está. Vale, misiones importantes, ya no me quedan, ¿no? Me queda la de célula de Totoguro, esta de las narices. Así que vamos a hacer una en fácil, porque el personaje está sin subir y además lo quiero ver por completo. Así que me voy a hacer, mira, contra Yu-Gi-Oh, nivel 20. Ostras, espérate, no, nivel 20 no, que me revientan. ¿No hay alguna de nivel 15? Mira, nivel 15. Quiero un nivel 15, pero alguien que me mole, ¿sabes? Alguien que diga, uff, este puede ser un combate chulo. Nivel 15, esta me gusta. Vale, compañeros. Y ahora sí que nos ponemos a este primero. ¡Ey, ey, ey! Me cago en su prima del pueblo. No me he dado cuenta que era de habilidad, tío. ¡Ah! No me he dado cuenta que teníamos que utilizar el personaje ese. Bueno, lo cambiaremos luego, rápidamente. Pero es una cagada por mi parte, compañeros. Vamos a las señores pantallitas de carga, compañeros. ¿Cómo gozamos con estas pantallas? ¿Cómo nos la gozamos? ¡Que flipas! Por cierto, ya pueden haber hecho algo también con Kane y con la otra, ¿sabes? Me encanta además la ropa del Katsugo este, ¿eh? A lo mejor me pongo a ver My Hero Academy. Fíjate. Empiezo a ver. No sé si estará en Netflix. Me suele haber bastante de esto. A lo mejor la pongo a ver. Vale, ahora ya. ¿Vas a cambiar de personaje? A ver. Nos la comamos enterita. Enterita, compañeros. ¡Ay, qué rica! Acabamos, otra, ahí. ¡Ay, cómo me gusta! ¡Ay! Ya, muy bien, has quedado a gusto. Ju,
Uf. Uf. Ojo. Ojo, el berraco que tenemos entre manos, ¿eh? Tiene una velocidad de casteo. Vale, hemos fallado el ataque. Y me como la contra, muy bien. Y nos manda al suelo. Nos manda al suelo, compañeros. Pero bueno, lo malo de lo malo, ahora vamos a empezar con él, ¿vale? Estoy muy frío, ¿sabes? Estoy muy frío porque llevo mucho sin jugar. He estado jugando, pues, con las partiditas que estáis viendo. Y la verdad que estoy disfrutando. La verdad es que estoy disfrutando y es algo que hacía tiempo que no me pasaba con Jamfor. Es lo que tiene dejarlo una temporada y decir, bueno, que den por saco al juego un rato. Ay, que esto no tiene cobertura, tío. Yo sigo dándole a la cobertura. Vale, vamos a ver si tiene transformación. Me ha sorprendido que Majin Buu, por ejemplo, no tuviera transformación. Vale, el ataque definitivo se lo va a comer con patatitas. Uf, chaval. ¿Dónde se tira la granada esta, tío? ¿Cuánto pide? No entiendo la granada esa, ¿eh? Es cuando... cuando vuelcas al rival, por decirlo así. Mira, ¿lo ves? Es cuando... ah, no, no es cuando eso. Estoy intentando entenderle... encontrarle significado a la granada esta, pero... me parece brutal el casteo. Este personaje, ojito, porque si decía que Majin Buu me gustaba, este me está enamorando. A ver, hemos pillado, ¿vale? ¿Por qué hemos pillado? Porque estoy haciendo mucho tonto con las habilidades y tal. Pero ojito con este personaje. Nos han estampado. Sí, pero te digo yo que este personaje... ¡ojo! Es que estáis viendo el cast, la velocidad de casteo que tiene. Vamos a hacerle la revancha y esta vez vamos a jugar más en serio. No, espérate, no vamos a elegir la revancha. Porque me he equivocado en misión. Pero ojito, ojito, este personaje me ha parecido ultra, ultra bueno. O sea, tiene un daño bastante considerable. Tiene un combo bastante bueno y el casteo de las habilidades, habéis visto que es ultra rápido. O sea que es muy difícil que si te engancha una de las habilidades, librarte, ¿sabes? O sea, me ha parecido un personaje que hay que tenerlo en cuenta. A distancia media corta, me ha parecido un personaje brutal. Y la verdad es que Majin Buu, habéis visto que está bastante, bastante cheto, está bastante roto, así que... de verdad, espero que os haya gustado. Me han encantado los dos personajes. Creo que me gustan más que los anteriores. De los anteriores me gustó Seto Kaiba, pero es un personaje que me gustó. Ah, por cierto, mira, ahora que veo al tipo este, no han puesto más vehículos. Verdaderamente me ha gustado estos dos personajes. Yo creo que me gusta más este DLC que el anterior, ¿vale? Tanto el 4 como el 5 me han gustado mucho, pero es bueno. Poned vosotros cuáles de los 5 personajes que tenemos actualmente de DLC os ha gustado más. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no desentraré de arriba, me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Tenéis un amigo muy, muy guay que les digáis, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Ajur, Benur!